Jóvenes de distintos sectores del Cantón Guaranda acuden entusiasmados a los cursos de nivelación que bajo el gentil auspicio de la Fundación Yupanqui promueven en favor de la educación. Tenemos un aproximado de casi 180 alumnos, están haciendo ya porque llevamos casi 2 semanas de clases. El horario que algunos eligieron son de 8 a 10 de la mañana, de 10 a 12, de 2 a 4 y el que es más saturado obviamente es de 4 a 6 de la tarde. El curso tiene solamente un costo de $30. Nosotros como población y los otros compañeros estamos financiando lo que es el tema de infraestructura, de pago a los maestros. Y de ahí vamos a seguir continuando apoyando a nuestros jóvenes. Docentes altamente capacitados están impartiendo sus conocimientos, especialmente a los jóvenes de escasos recursos económicos, que les permite ingresar a las universidades del país. La experiencia, ¿no?, que es la base fundamental de todo. Las ganas, el optimismo, la predisposición para ser mejor, ¿sí? El entender que se viene lo más importante de su vida, ¿sí? El encaminarse por una carrera universitaria. Si bien es cierto, va a ser su profesión y lo que les va a dar de comer en su vida y por ende a su familia. Alrededor de 180 estudiantes acuden diariamente a las aulas de la Unidad Educativa Particular Bolívar, donde les han facilitado las instalaciones para adquirir conocimientos y con la ayuda de facilitadores que han tomado esta noble tarea de prepararlos académicamente. Son muy buenos, son unos maestros con alta categoría en sus conocimientos que nos tienen esa posibilidad, tienen ese carisma de llegar a los estudiantes con toda la información que tienen para nosotros, todo lo más esencial. Con cámaras de Gladys María Yumiguano, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.